¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de Campo al Día, donde hoy vamos a estar con dos grandes eventos que estuvimos cubriendo, uno en Buenos Aires, como fue la Expo Angus, y la otra en Armstrong, en la provincia de Santa Fe, donde se llevó a cabo la edición de Agroactiva durante los días miércoles, jueves, viernes y sábado. Así que material interesante, renovado, tenemos para compartir junto a todos ustedes lo que fue fueron estas dos megamuestras, una vinculada directamente a la ganadería, la otra dedicada mayormente a la agricultura, si bien ha ido sumando la ganadería en los últimos tiempos, pero sabemos que lo que más expone y lo que más caracteriza a Agroactiva son los fierros, ¿no? Así que vamos a comenzar con lo que fue el cierre de Angus con la elección del gran campeón el pasado día martes en Buenos Aires. Allí estuvimos charlando con quien tuvo a cargo la jura, concretamente de esta raza, con tanto los machos como las hembras, Javier Ascurra, pero también estuvimos charlando con Alfonso Bustillo, el presidente de la Asociación Argentina de Angus, y vamos a ir observando lo que fue concretamente la jura de los mismos, ¿no? En vivo y en directo. Comenzamos entonces primero con la jura y la palabra de Javier Ascurra. Javier Ascurra invita al señor Alfredo Guzmán, expresidente de la Asociación Argentina de Angus y actual presidente del COLAPA, el señor Adrián Arras, presidente de la Asociación Angus del México, el señor Luis Carrao, presidente de la Sociedad Angus del Uruguay, Ricardo Bedoya, de Angus, Brangus, Colombia, Cristian Galeano, presidente de la Asociación Angus del Paraguay, y la señora María Terechea, presidente de la Asociación Angus Brasilera. Junto con el presidente nuestro, con el ingeniero Alfonso Bustillo, van a entregar el cubrelomo al gran campeón macho de esta exposición, de esta 80 exposición de otoño Angus. Gran campeón macho de esta exposición, box número 520, expuesto por la cabaña La Rubeta, de Rubeta Sociedad Anónima, cabaña La Pasión, y el señor Gustavo Mato, de Uruguay. Vamos, fuertes aplausos. Gran campeón macho, otoño 2023. Invitamos a los señores expositores. Un trabajo duro, pero muy placentero, porque la verdad que cuando hay un nivel tan destacado es más fácil poder ordenar y clasificar y trabajar con una pista como esta. Si vieron animales moviéndose muy sueltos, y bueno, y creo que los campeones, tanto en negro como en colorado, son la clara muestra de que la pista no está lejos del campo, y cualquiera de estos campeones que podríamos soltar a una pastura o a un campo natural se mantendría en esa. Así. Exactamente, viste, la costilla que tenía, la suavidad de movimientos, la clase. Bueno, me parece que es lo que tenemos que marcar, ¿no? Se sigue buscando lo moderado, ¿no? Sí, bueno, yo traté de marcar esa línea. Hay veces que hubo algunos animales también con un poquito más de tamaño que igual creo que también fueron premiados. Lo que sí estoy convencido de que en ese tamaño moderado podemos lograr muchos kilos, y si en algún momento cambian las políticas y podemos exportar, tenemos todas las herramientas para ir a eso rápidamente, ¿no? Señor Javier Ascurra invita al señor Alfredo Guzmán, director de la Asociación Argentina de Angus, el señor Adrián Arras, presidente de la Asociación Angus de Mexicana, al señor Luis Carrao, presidente de la Sociedad Angus de Uruguay,
Ricardo Bedoya, de Angus Brambo, Colombia, y Cristian Cariano, presidente de la Asociación Angus del Paraguay, junto con Alfonso Bustillo, nuestro presidente, hacer entrega de cubrelomo a la mejor hembra de esta, la gran campeón hembra de esta exposición de otoño, de la 80% de otoño. ¿Qué pasa con la fábrica del ternero, con la hembra? ¿Hacia dónde se apuntó? También hembras funcionales. Bueno, si ves la hembra negra que sale gran campeona, que resulta ser la campeona suprema, es una vaquillona joven, muy ancha, muy mantenida, bien femenina, con buenas patas, buenas manos. La colorada lo mismo, criando muy bien a su ternero, con buena ubre. Me parece que es lo que hay que resaltar, y por lo menos yo traté de ir en esa línea y por suerte los animales aparecieron, ¿no? En el macho este año se repitió nuevamente el colorado. ¿Tiene algo que ver el color o es no, distinto? No, la verdad que los dos son buenísimos, pero bueno, en el detalle mínimo de por ahí el negro. La verdad que tiene tremenda potencia, es muy ancho y demás, pero creo que estaba con un nivel de engrasamiento un poco superior versus el colorado. Estos son detalles muy, muy finitos y por eso fue que me decidí con el colorado. Bien, ahí teníamos la palabra entonces de Javier Ascurra, que era el jurado de Angus, ¿no? Un trabajo muy, pero muy difícil, dadas las características, como él lo destacaba, de la hacienda presentada, los reproductores presentados, ¿no? Pero posteriormente también dialogamos con Alfonso Bustillo, que resaltó este evento que viene en permanente crecimiento, y esto nos decía. Un saludo a toda la gente de La Pampa. Yo creo que fue una semana muy, pero muy completa, muy bueno lo que pudimos mostrar de lo que es la ganadería y el Angus en toda la cadena, como dije hoy. Todos estuvieron presentes, La Pampa con dos consignatarias, con Vicar Ganadera y con Néstor Hugo Fuentes presentes, mostrando toda esa producción increíble que tiene La Pampa en cuanto a Angus, a terneros, a todo lo que ofrecen con su producción tan fuerte. Que todos hayamos podido estar en este evento, desde el que hace un ternero hasta el que hace embriones, hasta el que produce carne, como un frigorífico que nos ofrezca carne para el consumo interno. Bueno, creo que es un poco el objetivo nuestro. Qué bueno lograr todos los eslabones, ¿no? Toda la cadena y tener la fábrica acá en pista. Es que es así, porque si no queda segmentado y siempre hay como una dicotomía, que la exposición sirve, que no sirve. La exposición es un eslabón más de la producción, de ahí salen grandes animales. También hay gente que no va a exposiciones y lleva sus animales a un remate, pero de la exposición salen madres que son donantes, salen padres que son padres de raza, de ahí sale puro controlado, sale general, toda la cadena tiene que estar presente, todo es importante. Bien, falta un eslabón importante, que es el de lograr una mayor apertura de las exportaciones, porque hay un gran trabajo, tranqueras adentro, ¿no?, que realizan los cabañeros, por un lado, y los productores, que son los que después adquieren estos reproductores. Sí, a nivel política, lamentablemente, se equivocan hace muchos años con las políticas nuestras hacia el sector ganadero. Tendríamos que tener una libertad absoluta para exportar. En vez de exportar lo que exportamos, 700, 800 mil toneladas, tenemos que exportar
2 millones y producir 2 millones más de toneladas, que lo podemos hacer, que los mercados lo quieren y que lo que necesitamos son reglas claras. No podemos estar haciendo negocios, la exportación, viajando con containers con carne y que en la mitad del camino la idea se tiene que volver como nos ha pasado, o que nos cierren las exportaciones, o que nos cuotifiquen, creo, o que nos pongan retenciones. Todas políticas que no ayudan a la producción. Así que, bueno, ojalá tengamos nuevos aires y sepan ver la potencia que tiene la producción de carne para el país y sobre todo para lo social, lo que arraiga la producción de carne. Donde hay una vaca hay una familia, hay gente que tiene que trabajar, que abastecerla, un alambrador, un molinero, en fin. Donde hay una vaca hay arraigo y descentralizamos esas ciudades tremendas de pobreza en sus cordones urbanos, que ya las conocemos. Bien, hay un eslabón muy, pero muy importante, que es la venta de semen, que usted lo destacaba, ya sobre el cierre. Y sabemos que quien adquiere semen tendrá el fruto dentro de 3 o 4 años, cuando habrán cambiado quizás o no, habrá otro gobierno, entonces el productor está apostando prácticamente sobre algo que es incierto en el futuro, ¿no? Sí, la ganadería es una apuesta a futuro muy grande. Nosotros la vaca que preñamos hoy, vemos su fruto dentro de 3 años. Si queremos ver un novillo terminado, o por lo menos tienen que pasar 15 meses hasta vender un ternero. Pero bueno, es parte de nuestra actividad y parte de nuestra pasión. La vida no es toda una ecuación económica también. La vida es la diaria que uno con alegría, con pasión por lo que hace, hace que esta vida tenga sentido. Así que me parece muy importante lo económico y me parece muy importante lo que pasa dentro de cada ganadero. Vamos en busca de la primera pausa, luego continuamos con más información aquí en Campo al Día. En el campo nada se hace solo. Es a partir de las alianzas que nace el camino que transitamos juntos. Para algunos la confianza es el primer paso. Para KCH también. Para otros el punto de encuentro entre la tecnología y el campo es el secreto de la productividad. Para KCH también. Aquí, evolucionar significa innovar sin olvidar las tradiciones y valores. KCH, 175 años junto a los productores redefiniendo la forma en que produce el campo argentino. KCH, Rethink Productivity. Tres horas comiendo casi. ¿Mozo, hacés la cuentita? Tienen paquete Pampa, ¿no? Sí, él tiene. Es el perfecto. Tiene bilome, pañuelito, navaja suiza, encendedor. Y eso que no fuma. Hasta creo que fue escolta. ¿Pero te la pasás hablando de las promos de paquetes Pampa? Pensé que vos tenías. Dame eso. Chicos, les traje esto. ¿Cómo que no tenés paquete Pampa? Con paquetes Pampa tenés todas las promos todo el año. Tenés ya tu paquete Pampa. Tenés todo lo que querés con beneficios. Con el Banco de la Pampa, no lo dudas. Néstor Hugo Fuentes. Compra y venta de haciendas. Invernada, Gordo. 25 años de trayectoria de nuestra firma y más de 40 años en el mercado ganadero nos avalan. Néstor Hugo Fuentes, con su representante en Realicó, Simón Subías. Oficinas en Gobernador González y Avenida 2 de Marzo, 2954-301812. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Encontrala en Diesel Langer. Experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario rural.
Suárez Puente SRL Inmobiliaria ofrece las mejores herramientas para la comercialización de inmuebles rurales y urbanos. www.gustavopuente.com.ar, la página donde encontrás las mejores oportunidades de inversión. Quintana 542, Santa Rosa, La Pampa. Teléfono 2954-427340 o 2954-1559-0743. Colegiado 674. Shell Evolux Diesel, una exclusiva fórmula de limpieza con tecnología Dynaflex, diseñada para reducir el consumo y optimizar la potencia. Esta tecnología fue sometida a las pruebas más exigentes de laboratorio y en condiciones reales, obteniendo certificaciones de entes internacionales, economía y eficiencia para satisfacer las necesidades del día a día. Shell Evolux Diesel, energía que mueve tu negocio. Ferias Rodeo Winca SRL, remates, ferias, comisiones, más de 40 años al servicio del hombre de campo. Remates en Winca Renanco el tercer viernes de cada mes en el predio de la Sociedad Rural, desde la hora 11, por Ferias Rodeo Winca SRL. Canto nochero, eterna canción, canto del alma. Carlos Aymar Campos, la mejor opción de negocios a la hora de vender, comprar o alquilar la tierra. Carlos Aymar Campos, 45 años en el mercado inmobiliario rural, avalan nuestro trabajo y responsabilidad. Ingresa a www.aymarcampos.com.ar. 2302-608-360. Realicó. Somos una joven empresa reliquense con expansión en el centro del país y Patagonia. Tubeco, plásticos de calidad. Caños sanitarios para la construcción, de riego, paraguadas. Atendemos cualquier necesidad. Consúltenos. Equipos propios para el traslado de caños a cualquier punto del país. Tubeco, Parque Industrial de Realicó. Teléfono 2302-544-4100. 2302-445013. La Frontera Agroinsumos, fábrica y reparación de equipos ganaderos con servicio al campo, mangas, yugos, tranqueras, venta de postes, varillas, alambres, todo tipo de maderas. Somos agente oficial de Mecano Ganadero. La Frontera Agroinsumos, en línea jardín, fabricación de casitas para niños, juegos, pérgolas, sillones, hamacas, reposeras, juegos de jardín. La Frontera Agroinsumos, Moreno 267. Teléfono 2302-579665. Rancul. Jornada Campo del IPCBA en Jesús María, Córdoba, ganadería del siglo XXI, sustentable y eficiente. Jueves 15 de junio, establecimiento CENAP Biofarma. Camino a los Cometierra, kilómetro 14, Jesús María, Córdoba. Entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-5353-5090. Hace 4 años que comenzamos un gran sueño. Día a día apostamos a seguir creciendo y brindando lo mejor de nosotros para con ustedes. Hablar de la Pampagonia nos llena de orgullo siempre, porque somos una gran familia, con valores fundamentales como el trabajo, el cuidado del medio ambiente, el compromiso, el amor. Felices 4 años. YPF, la Pampagonia. En la formulación de lubricantes Shell se incorpora la tecnología más avanzada para ofrecerle las mejores formulaciones para su vehículo, en el campo y en la ciudad, marcando la diferencia. Bata Lubricantes, sucursales en Río Cuarto, Santa Rosa, Junín y Chivilcoy, con casa central en Realicó. Bata Lubricantes. Llámenos y enviaremos un asesor comercial al 02331-460-393, interno 2933. Bata Lubricantes, con la calidad Shell.
Seguimos acompañándolos con más información y ahora nos metemos en Agroactiva. Estuvimos el primer día de actividad, donde allí ya el público era bastante importante en cuanto a la asistencia. Los colegios también se acercan y se acercan tanto el primero como el segundo día aquellos que están interesados en charlar con los fabricantes, en ver con tranquilidad una maquinaria, porque ya viernes y sábado ustedes saben que va el público en general, va la familia, por ahí se complica un poquito más, ¿no? Pero estuvimos charlando con Roxana Nardi, presidente de Agroactiva, que destacó lo que ha sido la evolución permanente de este evento desde hace más de 25 años, y esto nos decía. Ha sido todos los años ponernos nuevos desafíos. Aunque parezca que somos lo mismo, no somos lo mismo, ni tampoco somos los mismos. Así que ha sido una evolución constante, a paso de hormiga, que hemos sabido ir siempre profundizando todos los años, poniéndonos nuevas metas para estar a la altura de las empresas, porque nosotros también nos tenemos que ir acomodando a lo que ellos presentan, porque si vos ves lo que están presentando son verdaderos, como decía antes, edificios que cada vez tienen más tecnología, pantallas LED, bueno, hacen una inversión monstruosa para estar en Agroactiva y nosotros no podemos quedarnos atrás. Nosotros somos una empresa de servicios y bueno, y eso es lo que nos ha llevado a cada año después que termina una exposición, tomamos nota de todas las cosas en las que nos fuimos quedando atrás y no estuvimos a la altura y tratamos de arreglarlas para la edición siguiente. ¿Fundamental la autocrítica de Dios entonces para seguir trabajando? Siempre, sí, siempre, siempre. El cuadernito empieza a estar desde el primer día, el cuadernito maléfico. El campo de Agroactiva tiene 250 hectáreas, de las cuales 60 hectáreas la ocupan la muestra estática, 50 hectáreas la ocupa el estacionamiento y después el resto nosotros tenemos, bueno, el parque cerrado de maquinarias, tenemos también hectáreas dedicadas a la aviación agrícola, a las pistas de aterrizaje, a la dinámica, así que bueno, siempre estamos holgados de superficie. Porque, bueno, también puede ocurrir que tengamos que seguir ampliando y en general nunca nos quedamos sin espacio como para poder agregar algún expositor más. Bueno, me enorgullece muchísimo saber que somos un vehículo como para mostrar que esto es lo que se viene. O sea, la sustentabilidad es... No hay duda con eso, es hacia lo que tenemos que ir sí o sí. Justamente hoy a la mañana, al mediodía, estuvimos inaugurando el Boulevard Sustentable Rus Agro, que abrimos allá junto a Gastronomía. Y bueno, Rus Agro nos presentó la inquietud que querían llevar a cabo alguna acción para mostrar esta intención que ellos tienen de ir por el camino de la sustentabilidad. Y bueno, hicimos la plantación de 40 árboles a Guaribay, que son perennes, así que el año que viene vamos a tener ahí una linda sombra como para comernos un choripán en frente de Gastronomía. Y también colocaron cestos de basura para la separación de residuos. También acá en la Tecnoplaza, en el anfiteatro, te diría que casi la mayoría de las charlas que se están dando tienen que ver con la sustentabilidad. Sobre todo hay una muy importante que va a dar la Red de Mujeres Rurales Argentina, que bueno, no me acuerdo el día, pero la temática de la sustentabilidad es un denominador común. Si no hay cambios, nos morimos. Nos tenemos que ir acomodando, sí, seguro, siempre. Siempre hay cambios. Ahora, por ejemplo, estamos acá en la carpa de prensa que la pusimos al lado del pórtico y nunca se nos había ocurrido. Y la verdad que me parece que no hay mejor lugar que para la prensa que estar junto a la entrada principal. Así que
los cambios están en el ADN nuestro y de todo el que quiera permanecer en el mercado. El que no se adapta a los cambios no sobrevive. ¿Qué eventos hizo que va a recibir el premio para poder recibir? ¿Te parece que te lo tengo? ¿A vos? No. Bueno, todos, creo que no. Fue la persona que sentó las bases sobre las que después creció Agroactiva y se transformó en lo que es hoy en día. Él supo en ese momento, cuando todavía era una exposición local, ni siquiera regional, era absolutamente una exposición local, y nosotros empezamos en el 98 en Marcos Juárez. Mi papá siempre dijo que Agroactiva iba a ser la exposición líder de Argentina. Ya lo decía en ese momento. Y bueno, nosotros que éramos un grupo de amigos en ese momento, muy poco profesionalizados, pero con toda la garra, le creíamos todo y bueno, nos pusimos a trabajar en consecuencia de las cosas que él nos decía. Él nos decía que era importante escuchar y entender la lógica del otro, que el cliente siempre tenía la razón, que éramos una empresa de servicio, que nunca nos olvidáramos de eso, que siempre teníamos que estar al servicio de la empresa. Y por el otro lado, fue un hombre que supo cultivar muchísimo, y es un hombre que aún conserva esa cualidad, que sabe cultivar muchísimo las relaciones humanas. Entonces él en ese momento y durante muchos años se paraba en el pórtico y le daba una mano a todos los productores que llegaban, que en ese momento obviamente no eran tantos como ahora, pero bueno, él los saludaba uno por uno y todo eso fue generando en nosotros que lo mirábamos y lo admirábamos, fuimos entendiendo de qué se trataba Agroactiva, y creo que eso fue lo más importante, y bueno, y su enorme inteligencia y su visión de negocios. Vamos, hemos quedado una pausa, luego continuamos con más información aquí en Campo al Día. Dreyfus, consignataria, sello de confianza. Dreyfus es compra y venta de gordo, invernada y cría. Tenemos el mejor precio a levantar del campo. Contactanos y entérate cómo operar los pagos anticipados, contado y plazos de 7, 15 o más días. Dreyfus, comprar y vender con nosotros es negocio. Dreyfus, consignataria, sello de confianza. Dreyfus. Conocenos en www.dreyfus.com.ar. Experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario rural. Suárez Puente SRL Inmobiliaria ofrece las mejores herramientas para la comercialización de inmuebles rurales y urbanos. www.gustavopuente.com.ar, la página donde encontrás las mejores oportunidades de inversión. Quintana 542, Santa Rosa, La Pampa. Teléfono 2954-427340 o 2954-1559-0743. Colegiado 674. La certificación de adaptabilidad de Limangus en los más diversos climas de nuestro país está comprobada con la expansión de la raza en su geografía.
En Cabaña Renancó contamos con una línea de reproductores puros controlados de excelente respuesta ante los requerimientos de los productores. Cabaña Renancó, de Mariana Izarri y César Opiso. Teléfono 2302-527655 o 447015. Limangus, la raza argentina. Servicios Agrícolas, concesionario oficial de sembradoras Favimac, maquinarias y remolques Ombú, líder en maquinarias, industrias Comofra, acoplados y tolvas autodescargables, todo para su campo en un solo lugar. Espinagro Servicios Agrícolas, Winca Renancó. Desde el norte pampeano a todo el país, Trombeta Aviación Agrícola. Aplicaciones y siembras aéreas. Anticipe su rentabilidad. Gane tiempo y dinero al costo de una siembra convencional con tecnología de punta. Trombeta Aviación Agrícola 02331 1541 0673. Oh, 3 horas comiendo casi. Mozo, ¿hacés la cuentita? Tienen paquete Pampa, ¿no? Sí, él tiene. Es el perfecto. Tiene birome, pañuelito, navaja suiza, encendedor. Y eso que no fuma. Hasta creo que fue escolta. ¿Pero te la pasás hablando de las promos de paquetes Pampa? Pensé que vos tenías. Dame eso. Chicos, les traje esto. ¿Cómo que no tenés paquete Pampa? Con paquetes Pampa tenés todas las promos todo el año. Tenés ya tu paquete Pampa. Tenés todo lo que querés con beneficios. Con el Banco de la Pampa, no lo dudas. Siempre adelante. Nueva pulverizadora SIA con motor delantero de PLA. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Encontrala en Diesel Lange. Shell Evolux Diesel, una exclusiva fórmula de limpieza con tecnología Dynaflex, diseñada para reducir el consumo y optimizar la potencia. Esta tecnología fue sometida a las pruebas más exigentes de laboratorio y en condiciones reales, obteniendo certificaciones de entes internacionales, economía y eficiencia para satisfacer las necesidades del día a día. Shell Evolux Diesel, energía que mueve tu negocio. Carlos Aymar Campos, la mejor opción de negocios a la hora de vender, comprar o alquilar la tierra. Carlos Aymar Campos, 45 años en el mercado inmobiliario rural, avalan nuestro trabajo y responsabilidad. Ingresa a www.aymarcampos.com.ar 2302-608-360, Realicó. Somos una joven empresa reliquense con expansión en el centro del país y Patagonia. Tubeco, plásticos de calidad. Caños sanitarios para la construcción, de riego, paraguadas. Atendemos cualquier necesidad. Consúltenos. Equipos propios para el traslado de caños a cualquier punto del país. Tubeco, Parque Industrial de Realicó. Teléfono 2302-544-4100. 2302-445013. Seguimos acompañándolos con más información y en este caso vamos a decir también que estuvimos dialogando en el stand concretamente de Crucianelli
con la gente de Realicor Soluciones. Estuvo presente allí. En este caso, el representante de la sucursal de Santa Rosa, Federico Pamio, y también Rodolfo Sandoz, que es supervisor zonal del oeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Con ellos dos estuvimos charlando sobre lo que era la presentación de Crucianelli. Recordamos que Crucianelli hizo presentación de dos mega sembradoras aquí en la localidad de Realicó hace un tiempo, con la presencia de los titulares de la empresa, y esto nos comentaban. Una vez más, como todos los años, haciendo presencia acá en la Agroactiva, con los clientes, invitándolos también a recorrer el stand. En este caso estamos con Crucianelli, ¿sí?, en representación de Crucianelli. Y bueno, con muchas consultas, la verdad, entusiasmos, financiaciones buenas de parte de los bancos también, con los convenios con fábrica, así que eso ayudando al progreso también. Bien, Realicuador de Soluciones se ha ido expandiendo a diferentes localidades, bueno, y también, como quien dice, ha aterrizado en Santa Rosa. Exactamente, sí, en Santa Rosa ya hace varios años estamos. Lo nuevo que incorporamos fue la sucursal de Castex, Eduardo Castex, y también tenemos sucursal en Villegas, ¿sí?, y la central nuestra que está en Realicó. Así que esas son las cuatro sucursales hoy, con todo el equipamiento. Bien. Bueno, particularmente lo que es Crucianelli, en todo el contexto es tan enorme que tienen, y están con las dos sembradoras que estuvieron presentando precisamente en Realicó. Sí, en realidad venimos con toda la línea que tiene la empresa, ¿no es cierto?, que son las máquinas que se llaman las nativas, que son las tiro de punta, y está toda la parte de Aeron, que son las máquinas por aire. En este caso, bueno, ¿cuál ha sido el impacto a partir del lanzamiento? Bueno, mira, hemos traído la pionera con Precision Planting. Esto ha sido un impacto muy importante porque es una máquina que tiene el equipamiento de las máquinas de grueso con toda la variable y los cortes por línea. Bien, y en este sentido, bueno, me imagino que ha sido un poco la impresión y el impacto que ha tenido por parte de los contratistas, de los productores. Yo creo que a medida que le vas agregando equipamiento, las máquinas siempre son bienvenidas, ¿no es cierto?, para nuestro usuario. Este es un equipamiento muy importante en fino, ¿no? Bien, con respecto particularmente a lo que ha tenido la respuesta de estas dos sembradoras, y sabemos que se han vendido, de hecho el día de la presentación había una vendida ahí en Realicó. Exactamente, así es. La aceptación es muy buena, el cliente ya nos conoce de años, sabe lo que es Crucianelli, lo que es la firma y lo que es la responsabilidad de la empresa para seguir creciendo y siempre aportando al beneficio y siempre mayor productividad, es así, ¿sí?, con menores costos también de producción. Bien, ¿cuál es la ventana, diríamos, que da Agroactivo? Ustedes todos los años están aquí presentes, ¿se genera negocio, se da el primer contacto? Y imagínate que siempre estamos presentes en Agroactiva porque es una ventana que está muy cerca de la fábrica, todas las empresas radicadas cerquita de donde es la exposición. Esto da un plus extra porque podemos traer todos los implementos. Y aparte tenemos una concurrencia muy grande porque hay muchos usuarios también. Aparte de los usuarios del país, están los usuarios de la zona, que también eso ayuda mucho y nos hace que nos obliga, ¿no es cierto?, a que vengamos y que presentemos siempre novedades, ¿no? En los primeros dos días normalmente viene realmente el público que quizás por allí está interesado en la maquinaria. Después ya bien empieza a venir el público en general los últimos dos días, ¿no? Este es el momento, diríamos, de estar un poquito mano a mano con el cliente o el potencial cliente. Normalmente los dos mejores días dicen que son los del medio, ¿no? Ah, los del medio. Sí, los dos del medio. O sea, el primero, a lo mejor el primer día la gente todavía no vino, ¿no es cierto? No. Y el segundo y tercer día viene, y el último día a lo mejor viene a pasear un poco. Ajá, está bien. Bueno, ¿qué expectativas para este año? Mira, el año vino medio tranquilón porque por la falta de agua y por todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Pero bueno, siempre estamos apostando a más, estamos equipando las máquinas, como yo te decía, cuando vos me preguntabas las novedades que traíamos. Esto es una novedad muy importante porque haber metido en esta máquina de grano fino este equipamiento es muy importante porque hace que la máquina no solamente sea de fino, sino que tenga las prestaciones de una máquina de grueso. O sea, una máquina de grueso se busca que la máquina no solamente plantee, sino que tenga prestaciones de siembra, fertilización variable y corte por línea. Esta máquina lo tiene. O sea, haberle incorporado esta tecnología a una pionera, para nosotros hoy es una novedad importante y es algo lindo que podemos venir a mostrar, ¿no? Estar a la vanguardia de las tecnologías hoy lo está supervalorando el productor y el contratista. Hoy se está mirando mucho la parte tecnológica de las máquinas. No solamente cómo están estructuradas las máquinas en cuanto a fierros, ¿no? Pero la parte tecnológica, la parte de precisión, hoy domina el mercado, ¿no es cierto? Hoy el contratista o el usuario en general
está buscando prestaciones para mejorar sus prestaciones precisamente, ¿no es cierto? Para ahorrar en semilla, para plantear mejor, para tener mejores rindes, y todo eso va redundando, toda la tecnología que le vamos poniendo en las máquinas va redundando en esos resultados, ¿no? Allí donde están ustedes, la ruta 35 hacia el oeste, comienza una zona agreste, son los arenosos, donde ahí, bueno, tienen, realmente hay que tener respuesta por parte de las maquinarias, ¿no? Exactamente, y para eso está Crucianelli, para ir mejorando esas exigencias que piden los terrenos hoy, que depende de la zona, es el equipamiento que va a tener esa máquina, ¿sí? No es para todas las zonas iguales, y entonces para eso está Crucianelli, aplicando las diferentes técnicas y especializaciones, perdón, que tienen las máquinas hoy para aplicar y que funcionen realmente. Bien, muchas gracias. Baja los costos, sí. Seguimos ahora y recorriendo la muestra, esta mega muestra, una de las más grandes de Sudamérica y una de las más grandes del mundo también, con nuestra cámara. Aquí tenemos la cámara de Campo al Día recorriendo Agroactiva 2023.
La pausa, luego continuamos con más información aquí en Campo al Día. En la formulación de lubricantes Shell se incorpora la tecnología más avanzada para ofrecerle las mejores formulaciones para su vehículo, en el campo y en la ciudad, marcando la diferencia. Bata Lubricantes, sucursales en Río Cuarto, Santa Rosa, Junín y Chivilcoy, con casa central en Realicó. Bata Lubricantes. Llámenos y enviaremos un asesor comercial al 02331-460-393, interno 2933. Bata Lubricantes, con la calidad Shell. Experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario rural. Suárez Puente SRL Inmobiliaria ofrece las mejores herramientas para la comercialización de inmuebles rurales y urbanos. www.gustavopuente.com.ar, la página donde encontrás las mejores oportunidades de inversión. Quintana 542, Santa Rosa, La Pampa. Teléfono 2954-427340 o 2954-1559-0743. Colegiado 674. La certificación de adaptabilidad de Limangus en los más diversos climas de nuestro país está comprobada con la expansión de la raza en su geografía. En Cabaña Renancó contamos con una línea de reproductores puros controlados de excelente respuesta ante los requerimientos de los productores. Cabaña Renancó, de Mariana Izarri y César Opiso. Teléfono 2302-527655 o 447015. Limangus, la raza argentina. Espinagro, servicios agrícolas. Concesionario oficial de sembradoras Favimac, maquinarias y remolques Ombú, líder en maquinarias, industrias Comofra, acoplados y tolvas autodescargables. Todo para su campo en un solo lugar. Espinagro, servicios agrícolas. Winca Renancó. Desde el norte pampeano a todo el país, Trombeta Aviación Agrícola, aplicaciones y siembras aéreas. Anticipe su rentabilidad, gane tiempo y dinero al costo de una siembra convencional con tecnología de punta. Trombeta Aviación Agrícola, 02331-1541-0673. Ferias Rodeo Winca SRL, remates, ferias, comisiones, más de 40 años al servicio del hombre de campo. Remates en Winca Renancó el tercer viernes de cada mes en el predio de la Sociedad Rural, desde la hora 11, por Ferias Rodeo Winca SRL. Canto nochero, eterna canción, canto del alma. En el campo nada se hace solo. Es a partir de las alianzas que nace el camino que transitamos juntos. Para algunos la confianza es el primer paso. Para KCH también. Para otros el punto de encuentro entre la tecnología y el campo es el secreto de la productividad. Para KCH también. Aquí, evolucionar significa innovar sin olvidar las tradiciones y valores. KCH, 175 años junto a los productores redefiniendo la forma en que produce el campo argentino. KCH, Rethink Productivity. We'll be right back.
La Frontera Agroinsumos. Fábrica y reparación de equipos ganaderos con servicio al campo. Mangas, yugos, tranqueras, venta de postes, varillas, alambres, todo tipo de maderas. Somos agente oficial de Mecano Ganadero. La Frontera Agroinsumos. En línea jardín. Fabricación de casitas para niños. Juegos, pérgolas, sillones, hamacas, reposeras, juegos de jardín. La Frontera Agroinsumos. Moreno 267. Teléfono 2302-579665. Rancul. Jornada Campo del IPSBA en Jesús María, Córdoba, ganadería del siglo XXI, sustentable y eficiente. Jueves 15 de junio, establecimiento CENAP Biofarma. Camino a los Cometierra, kilómetro 14, Jesús María, Córdoba. Entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5090. Trayfood, consignataria. Sello de confianza. Trayfood es compra y venta de gordo, invernada y cría. Tenemos el mejor precio a levantar del campo. Contactanos y entérate cómo operar los pagos anticipados, contado y plazos de 7, 15 o más días. Trayfood, comprar y vender con nosotros es negocio. Trayfood, consignataria. Sello de confianza. Trayfood. Conocenos en www.trayfood.com.ar. Hace 4 años que comenzamos un gran sueño. Día a día apostamos a seguir creciendo y brindando lo mejor de nosotros para con ustedes. Hablar de la Pampagonia nos llena de orgullo siempre, porque somos una gran familia, con valores fundamentales como el trabajo, el cuidado del medio ambiente, el compromiso, el amor. Felices 4 años. YPF, La Pampagonia. Quinta Jornada Ganadera en Realicó, jueves 15 de junio desde las 9 de la mañana. Allí se tratará los temas que le interesan al productor: alimentación, nuevas tecnologías, sanidad, calidad de suelos para pasturas, la presentación de Leo de Benedictis con el clima para los próximos meses y el especialista en mercado ganadero Diego Ponti para proyectar el futuro de la ganadería. Quinta Jornada Ganadera, jueves 15 de junio en el predio de la Rural de Realicó, a la vera de la Ruta Nacional 35. Informes al 2302-643173. Entrada gratuita. Organiza Campo al Día. Seguimos acompañándolos en esta edición de Campo al Día, ya preparándonos, recordamos, para lo que será la jornada ganadera el próximo día jueves 15 en el predio de la Asociación Rural y de Fomento Realicó, a la vera de la Ruta Nacional número 35. Entrada libre y gratuita y 5 charlas realmente de primer nivel, donde se va a tratar el tema suelos, el tema pasturas, estará el tema climático con Leo de Benedictis, Diego Ponte nos va a hablar sobre el futuro de los mercados ganaderos, realmente muy pero muy importante, así que están todos invitados, solamente les pedimos que envíen un WhatsApp para confirmar la asistencia por la cuestión de organización, del servicio de catering, etcétera, etcétera. Mandan un WhatsApp al 2302-643173, el número que está aquí abajo en pantalla, y ponen su nombre, vamos a y confirmar, voy a asistir a la jornada ganadera. Así que muy fácil, con eso ya nosotros tenemos la data en cuanto a la cantidad de gente que va a estar presente, que creemos que este año va a superar la histórica el promedio histórico, ¿no? Así que bueno, los invitamos, reiteramos, jueves a las 9 de la mañana, jueves 15 a las 9 de la mañana, en el predio de la Asociación Rural y de Fomento Realicó. Desde ya, muchísimas, muchísimas gracias a las empresas que nos acompañan.
Vamos a continuar ahora con el análisis político y económico de la semana a cargo del licenciado Juan Pablo Cocovieta. ¿Qué tal, José María? Saludos a toda la gente de Rialicó y la zona. Se actualizaron los topes del monotributo, eso fue lo que anunció el ministro de Economía Sergio Massa. La medida entrará a regir a partir del mes de julio. Recordemos que era una decisión muy esperada en virtud de que el régimen simplificado es una especie de oasis en el medio de la fuerte presión impositiva que ejerce el Estado Nacional sobre las diversas actividades económicas, con lo cual, en la medida que los topes de facturación se eleven, esto le da más tranquilidad a los contribuyentes que se encuentran dentro del régimen simplificado. No se alteran los valores de los módulos impositivos, como así tampoco por el momento del módulo previsional y del módulo de la salud. Así que es una medida bienvenida por todos aquellos que forman parte del régimen simplificado. En otro orden de cosas, se sigue negociando con el Fondo Monetario Internacional la revisión del acuerdo de facilidades extendida oportunamente suscripto. Falta incorporarle el efecto de la sequía. Recordemos que esto tiene que pasar en breve, porque en el mes de junio, en el transcurso del mes de junio, hay que hacer desembolsos netos positivos al Fondo Monetario Internacional. Es decir, no solo que hay que pagar el desembolso que efectivamente van a hacer, sino que hay que añadir una parte que tiene que surgir de la propia acumulación de reservas internacionales por parte del gobierno, algo que viene muy pero muy complicado en virtud de el efecto que provoca la brecha cambiaria en el conjunto de la actividad económica. Recordemos que el 31 de mayo se terminó el dólar agro, que ya las operaciones en materia de comercio exterior vienen fuertemente ralentizadas porque no hay un incentivo claro para aquellos que tienen mercadería guardada de generar atractivo y poder venderla, dado que el tipo de cambio que pagan en el mercado único y libre de cambio para una operación de comercio exterior para nada retribuye la estructura de costos de quien vende. En tal sentido, atravesamos a partir de ahora una sequía en materia de operaciones de comercio exterior hasta tanto se resuelva qué es lo que va a pasar con lo cambiario. Se sigue hablando extraoficialmente de un virtual desdoblamiento, pero no hay nada concreto en este sentido, así que habrá que estar atento a qué es lo que sucede. La brecha se mantiene en niveles insoportablemente altos. Como hemos venido diciendo siempre, esto entorpece el normal desarrollo de las transacciones económicas porque obliga a los distintos agentes a tratar de vender lo menos posible, lo más caro que se pueda, porque todo el mundo está esperando la devaluación, ya sea que venga de manera controlada por el gobierno o que sea un sacudón del mercado. Lo cierto es que esto cambia los precios que tiene la mercadería que cada agente económico tiene guardada, con lo cual no hay incentivos para comerciar de manera libre todo lo que uno tiene guardado, y en tal sentido es lo que se está esperando. Así que habrá que estar atento a esto también. Desde aquí nada más, José María, y estamos en pleno contacto. Así, de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Campo al Día. Si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar la próxima semana. No se olviden también de visitarnos en nuestro canal de YouTube, de suscribirse,
en YouTube, buscan Relicó Noticias, allí están los programas, están los contenidos, si quieren ver algún programa anterior, si quieren ver también alguna de nuestras otras producciones, Relicó Noticias, Entre Potros y Palenques, ingresan a nuestro canal de YouTube, Relicó Noticias, y allí tienen todos los contenidos. Muchas gracias, muy buenas noches, buena semana para todos, que Dios los bendiga. We'll be right back.